Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas. Tenemos un público muy numeroso que está entrando. Tenemos en este momento 213, pero hay inscriptos 470, cerca de 500 personas. Así que creo que van a seguir entrando en los próximos minutos. En este momento yo me llamo Irene Barro, soy la directora académica de la maestría en psicología clínica. Y tenemos a la colega, la psicóloga Rosario Olores, acá arriba a mi izquierda, que está representando al centro TFP, la psicoterapia focalizada a la transferencia. También tenemos a Mónica Eidlin y a Vivian Wisocki-Kamian, que también es del centro TFP, psicoterapia focalizada a la transferencia. Daniel Camparo, que es el director del Centro de Investigación en Psicología Clínica. Y por supuesto que tenemos el gran honor de contar con el conferencista, que es el doctor profesor Frank Yeomans, de Estados Unidos. El profesor Frank Yeomans cuenta con una larga trayectoria. Es profesor clínico asociado de psiquiatría en el Weill Medical College de la Universidad de Cornell, director de capacitación en el Instituto de Trastornos de la Personalidad de Weill Cornell, profesor de psiquiatría en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, Centro de Capacitación e Investigación Psicoanalítica. Recibió muchísimos reconocimientos, por ejemplo el premio Mark Cancer por su trabajo en Humanidades y Psicoanálisis. La revista de la Asociación Americana de Psicoanálisis le otorgó el premio a la excelencia en becas psicoanalíticas y contribuciones distinguidas, que fue compartido con Eve Caligor, Diana Diamond y Otto Kember. Es profesor, consultor, revisor, y la conferencia que hoy va a brindar tiene que ver con el resumen de las investigaciones sobre psicoterapia focalizada en la transferencia, TFP, en el tratamiento de los trastornos límites de personalidad. Queremos brindar un saludo muy especial a quienes están como asistentes, como participantes. No los vemos ni los estamos escuchando, cuestión que lamentamos mucho, pero por una cuestión también de operatividad, porque como son demasiados, nos dimos esta forma de funcionar, pero vamos a tener justamente la comunicación de ustedes a través del chat y de las preguntas, vamos a tratar de intercambiar mucho. Pero queremos nombrar que tenemos participantes de México, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Chile, de España, de Perú, de Panamá, Estados Unidos, de Colombia y de la Antártida. Por supuesto que tenemos muchos uruguayos entre los asistentes. Nosotros queremos decirles que en este momento nos solidarizamos con todos los países que están atravesando un momento muy difícil en relación a la pandemia, al COVID-19. Sabemos que hay situaciones que son tremendas en este momento, y nos interesa justamente fortalecer esta comunidad académica, este tipo de intercambios. Creemos que firmemente que la función de la universidad, la función de los científicos, de los profesionales, está relacionada con generar este tipo de redes y de justamente generar encuentros para trabajar y generar más herramientas, producir conocimientos para atender aquellas problemáticas que son problemáticas muy importantes en nuestras sociedades. Así que pensamos que esto tiene que ser un inicio para poder continuar con este trabajo en estas redes, así que le damos la bienvenida y esperemos que este no sea el último encuentro, porque tenemos pensado seguir intercambiando en espacios similares a este. Así que le doy la palabra a mis compañeros panelistas para que sigan contándoles quiénes somos. Así le damos después la palabra al profesor Frank Yeomans. Profesor Daniel Camparo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra casa de estudios, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Aunque nuestra casa virtual actualmente, quisiera como transmitir mi gran alegría de poder estar participando de este momento que me parece muy importante. Quisiera contarles también que este evento está siendo posible desde una cooperación entre la maestría de psicología clínica, que
tiene como directora la profesora Irene, que ya se presentó, y el CICPE, que es el Centro de Investigación Clínica de Facultad de Psicología. Nosotros somos un centro que ya existe hace 11 años ya. Trabajamos con el desarrollo de la investigación clínica en nuestra universidad y evidentemente que este evento es de gran importancia para nuestras pretensiones de desarrollar este campo de investigación. Quisiera también dar las bienvenidas al profesor Frank Yomas y espero que, bueno, este sea el primer encuentro de una serie de otras posibilidades que podamos planificar para los próximos, para nuestro futuro. Y bueno, les deseo una buena conferencia. Les damos la palabra a nuestras colegas, profesora y doctora, no, magíster Mónica Eilin, Rosario Lores y Vivian Visoki-Kamien. Quiero agregar una cosa, que este evento también forma parte el doctorado en psicología de la Universidad de la República, así que también agradecemos el apoyo del doctorado y su director, el profesor Francisco Morales Calatayud. Bueno, buenas noches a todos. Voy a ser muy breve porque, digamos, no quiero quitarle tiempo a Frank, que nos va a contar y tantas cosas importantes para transmitir. Bueno, yo soy Mónica Eilin, soy psicoanalista y también docente y supervisora de TFP, de la IST-TFP. Estoy muy agradecida con la Facultad de Psicología por este espacio, por este lugar de aprendizaje y poder transmitir la importancia y la difusión de la psicoterapia focalizada en la transferencia, técnica diseñada fundamentalmente para los pacientes con trastornos límites de personalidad y avalada empíricamente. O sea, espero que, digamos, lo puedan disfrutar y en el futuro formarse en este tipo de psicoterapia tan necesaria hoy para los pacientes con estas características. Buenas noches a todos, y bueno, y adelante. ¿El momento de empezar? Sí. Ok, gracias. Quiero agradecer sobre todo a la profesora Barros que ha organizado eso y hemos discutido el programa y hemos decidido de mezclar una discusión de lo que hay de clínica y de lo que hay de investigación. ¿Por qué las investigaciones tratan del trabajo clínico? Entonces yo voy a tratar de enseñar, mostrar cómo uno puede hacer un trabajo de investigación sobre una terapia psicodinámica, lo que es muy difícil. Yo trabajo desde casi 40 años ahora, un poco menos, con el profesor Kernberg, Otto Kernberg, la Universidad de Cornell, la Facultad de Medicina. Y él hace mucho, como ustedes saben, hace mucho. Pero una de las cosas más importantes, en mi opinión, es que muy temprano él empezó investigaciones en la psicoanálisis. Hasta ahora, hay muchas personas en este mundo del psicoanálisis que no les interesa la investigación y aún tienen una actitud muy crítica hacia la investigación. Pero, en mi opinión, en el mundo moderno, sin investigación, es muy difícil enseñar en las facultades de psicología y en otros lugares un método de terapia. Entonces, creo que fue muy importante, que es muy importante el interés del Dr. Kernberg en
la investigación. Ahora voy a entrar en la discusión, voy a compartir mi pantalla con ustedes para mirar las diapositivas y eso es la introducción de la noche, de la tarde, y vamos a continuar aquí. Esta diapositiva le da una impresión, una idea de quiénes son los miembros de nuestro grupo. Es un grupo de personas, algunas investigadores, algunas más personas clínicas, algunas que se interesan en la teoría, hay personas que se interesan en el niño y en el adolescente. Es todo eso para decir que es un grupo que representa muchos intereses diferentes, pero que se junten alrededor de su interés en los trastornos de personalidad. En los años que trabajamos juntos, hemos publicado varios libros y voy a nombrar algunos, no todos. Lo más reciente es el primero aquí, el manual de la TFP. Y este libro existe en castellano, es un avantaje. Antes habíamos escrito otros manuales, varios, pero hay un libro de 2002 que es interesante porque es la introducción, porque el primer libro es bastante intenso, pero la segunda es más liviano, si se puede decir. Pero estamos trabajando en otros dominios. Yves Calagor, con algunos de nosotros, escrito hace 2 años un libro sobre lo que llamamos la TFP extendida, es decir, la TFP que se aplica a todos los niveles de trastorno de personalidad. Como ustedes van a ver en mi charla, voy a focalizarme en la organización límite, la organización borderline. Hay también un libro de TFP para las personas neuróticas y hace muchísimos años hemos escrito un libro que se trata exclusivamente sobre el contrato en la TFP. El contrato que establece el marco es muy importante, mucho más importante que en la terapia psicoanalítica en general. Voy a discutir eso en algunos minutos. Pero con todo eso, estamos escribiendo ahora sobre lo que llamamos la TFP aplicada. Eso quiere decir que se puede aplicar las ideas y los principios y las técnicas de la TFP en otros encuentros clínicos. No es solamente la psicoterapia individual, se puede usar en el hospital, en la sala de urgencias, en la consulta medical, etc. Y finalmente, para resumir, porque no es toda la lista, vamos a publicar en algunos meses un libro de la TFP para narcisistas. Yo digo TFP, en castellano es la psicoterapia focalizada en la transferencia, pero yo tengo el costumbre de decir TFP, no puedo hacer el cambio hacia el castellano. Bueno, con los libros que describen el trabajo, la terapia, hay artículos de investigaciones, hay más que estos tres, pero estos son los tres más importantes. Los dos primeros describen una investigación que hicimos hace casi 20 años ahora, un poco menos, y hay dos artículos principales. Pero después de nuestra investigación, había la investigación en Europa, en Austria y en Alemania, con la publicación de sus resultados. Y voy a resumir los resultados de estas investigaciones
en mi charla. Bueno, ¿qué son los objetivos de la conferencia de hoy? En primer lugar, comprender los enfoques psicodinámicos de los trastornos severos de la personalidad, que son la estructura de personalidad e identidad. Porque hay maneras varias de comprender y de conceptualizar la personalidad. Vamos a empezar con nuestra manera de conceptualizar la personalidad. Después de eso, es importante comprender la teoría básica de las relaciones objetales. Es la fuente de nuestras ideas conceptuales. Muy importante tener una buena idea de todo eso. Después voy a hablar de lo esencial de la TFP. No puedo entrar en todos los detalles, pero voy a describir cómo tratamos de entrar en el mundo interno del paciente para poder cambiar la estructura de su personalidad. Después de eso, voy a resumir las investigaciones, algunas, hay muchas, las más importantes. Pero, para empezar, ¿por qué esta noche lo que es importante es la mezcla de la clínica y de la investigación? Voy a hablar de... No puedo ver el título porque tengo algo arriba aquí. Pero, ¿qué es el título, alguien? Yo tengo aquí, no es necesario. Las etapas, sí, las etapas en el desarrollo empírico de un tratamiento. Eso es todo un camino. Si ustedes se interesan, espero que hay entre ustedes personas que van a interesarse en la investigación de la psicoterapia. Pero es un camino largo, porque este psicólogo, Kasdin, en 2004, escribió El camino de preparar y hacer investigación de la psicoterapia. En primer lugar, es importante conceptualizar la patología, que es nuestra idea de la patología que vamos a tratar de y después de la conceptualización de la patología, ¿qué es nuestra conceptualización del tratamiento? ¿Qué es nuestra idea del tratamiento? Y con esta idea del tratamiento, uno hace pruebas clínicas, que no son investigaciones, pero pruebas clínicas para ver si la idea que uno tiene funciona y si uno ve, si uno ve mejora en los pacientes. Después de las pruebas clínicas sin investigación, es muy importante hacer una descripción estandarizada del tratamiento en un manual de tratamiento. Eso es muy importante porque cuando uno hace investigaciones, las personas que critican las investigaciones quieren la garantía que lo que hace un terapeuta es parecido a lo que hace otro terapeuta. Eso es un problema con la terapia psicoanalítica tradicional, porque no hay estandarización. Entonces es muy difícil decir que lo que hace un analista sea muy cerca a lo que hace un otro. Es por eso que hemos escrito nuestros libros, que son las descripciones estandarizadas del tratamiento. Después de esta etapa, hay la necesidad del entrenamiento y formación del terapeuta para lograr a la adherencia y a la competencia en el modelo de tratamiento. Por eso tenemos un instrumento para medir la adherencia y la competencia. No pienso que vamos a tener tiempo para mirar eso hoy, pero tal vez una otra vez. Con eso, después de haber escrito el manual, uno hace investigaciones preliminares con datos preliminares. Y después de eso, y voy a describir un poco nuestras investigaciones preliminares antes de llegar a lo que es la etapa más importante, la prueba aleatoria con grupo de control,
en inglés es un RCT, Randomized Controlled Trial. Pienso que se entiende como prueba aleatoria con grupo de control. Y con todo eso, si uno quiere ir más allá en los detalles de la investigación, hay investigación de los moderadores y mediadores. Yo puse las palabras en inglés. No sé si en castellano las palabras tienen las mismas connotaciones, pero las moderadores son las características de las personas que participen en la terapia que podrán tener un impacto en lo que pasa, es decir, la edad del terapeuta, la edad del paciente, la cantidad de años de experiencia del terapeuta, el sexo del terapeuta, todos estos detalles pueden tener un impacto sobre lo que pasa en la terapia. Y si uno quiere entender muy bien cómo funciona una terapia, es importante entrar en la discusión de estas características. Y las mediadores son lo que pasa en la terapia que podría tener un impacto en la investigación. Puede ser un poco sutil. Por ejemplo, si ustedes conocen el concepto del funcionamiento reflexivo, si usted medida, ¿qué es la palabra? Rate es medida, ¿no? Yeah. Mide. Si usted mide el nivel de funcionamiento reflexivo antes de empezar la terapia, el nivel de funcionamiento reflexivo es un moderador, porque eso, el nivel de funcionamiento reflexivo del paciente puede tener una influencia, puede tener un impacto sobre la evolución de la terapia. Pero si usted mide, es la palabra. Mide. Voy a escribir. Okay. Si usted mide en el desarrollo, en la evolución de la terapia, si usted mide el cambio del funcionamiento reflexivo, entonces este cambio que pasa en la terapia es un mediador, porque eso es un cambio que apareció en la terapia, que esperamos es un resultado de la terapia y que va a tener su impacto propio en la terapia. Entonces, las moderadores son características antes el inicio de la terapia, y las mediadores son elementos que pasan en la terapia. Y después de todo eso, es necesario la generalización del modelo de tratamiento, la aplicación en la comunidad de personas, porque la investigación más académica tiene condiciones muy estrictas, y las condiciones estrictas de las investigaciones académicas no corresponden exactamente al trabajo que se hace en la comunidad, el trabajo de terapia más común, más típica. Entonces, hemos hecho todo eso con la TFP, aplicado o aplicada con los pacientes limítrofes. No hemos hecho eso para la TFP con los pacientes narcisistas. Eso es otro trabajo que tenemos que hacer. Bueno, con todo eso, voy a resumir una jerarquía básica de evidencia de tratamiento, porque si uno hace investigaciones sobre la terapia o sobre otra cosa, hay niveles de investigación
con una importancia diversa según el nivel. El nivel considerado más alto de evidencia son las pruebas aleatorias con grupo de control, los RCT que mencioné yo antes. Y en esta categoría hay una jerarquía según el tipo de grupo de control. Por ejemplo, si usted elige como grupo de control un tratamiento alternativo bien establecido y bien conducido, eso es muy importante porque eso es un grupo de control de buena calidad. Pero hay otros niveles de grupo de control. Hay el grupo de control que recibe un placebo. Hay un grupo de control que recibe el tratamiento típico en la comunidad, lo que llamamos en inglés treatment as usual, el tratamiento que se ofrece en la clínica del pueblo o de la ciudad o de la comunidad. Y, en fin, hay la posibilidad de un grupo de control que consiste en personas que son en una lista de espera. Pero eso tiene problemas éticos, porque si una persona necesita terapia, no es muy bueno desde el punto de vista ético de mantener a la persona en una lista de espera. Pero bajo de este nivel de investigación, yo tengo que decir que aún con esta jerarquía, hay en la literatura sobre las investigaciones clínicas en psicoterapia críticas muy importantes del sistema de RCT, de las pruebas aleatorias con grupo de control, pero eso es otro tema. Bueno, si uno no tiene la capacidad, porque es muy difícil este nivel de investigación, uno puede hacer una comparación de los pacientes antes y después del tratamiento. Uno mide las características, los problemas, los síntomas, la organización psicológica, lo que le interesa. Uno mide eso antes del inicio de la terapia y después del fin. Eso se llama pre-post, antes y después de la terapia. Eso es un buen nivel, pero una persona que quiere criticar su trabajo podría preguntarle, pero uno no sabe si las personas hubieran podido cambiar de la misma manera sin ninguna terapia. Tal vez es el pasaje del tiempo. Bueno, pero los primeros niveles, los niveles de investigación más básicos, más bajos, pero son muy importantes, son los estudios clínicos, estudio con un grupo de casos con características parecidas y estudio con un caso. Eso fue el método de Freud y Freud nos aprendió mucho. Entonces, se puede hacer las investigaciones en todos estos niveles. Bueno, pero para respetar las etapas, yo voy a tratar de seguir este camino que se describe en esta diapositiva y en nuestro trabajo. Entonces, voy a empezar con una descripción de la terapia focalizada en la transferencia. ¿Qué es? En primer lugar, es un modelo específico de la psicoterapia psicodinámica. Fue desarrollada para tratar trastornos severos de personalidad. Es importante decirles que cuando Otto Kernberg empezó a escribir y a tratar de ayudar a los pacientes con este modelo, él no había tenido la idea de crear un nuevo modelo de terapia. Su idea fue de extender el rango del psicoanálisis, porque él queda muy fiel al psicoanálisis. Y él se dio cuenta en los años 70 que el psicoanálisis clásico no ayudaba a las personas con trastornos severos de personalidad. Entonces, él hizo modificaciones, cambios
pero con un fondo, con lo esencial, muy basado en la psicoanálisis. Fue con las investigaciones que fue necesario de nombrar la terapia y de definir la terapia de una manera bastante estricta para decir que hay lo que llamamos reliability. ¿Qué es reliability en castellano? Es la idea que lo que pasa con cada terapeuta es parecido a lo que pasa con la otra. Es un término de investigación. Credibilidad. ¿Qué es? Credibilidad. Ok, es eso. Gracias. Pero, ok. Entonces, fue desarrollada para tratar trastornos severos de personalidad. Con el tiempo hemos visto que es una forma más eficaz de la psicoterapia psicodinámica. Nosotros, lo siento, tenemos una crítica del trabajo de la psicoterapia psicoanalítica más clásica, más tradicional. No tiene foco, no tiene objetivos muy bien definidos. Se puede durar tiempo muy largo. Yo voy a parecer un poco crítico, pero recibimos casos que han hecho 10, 15 años de psicoanálisis, etcétera, pero sin un progreso muy claro. Y para nosotros el problema fue que, en primer lugar, no había objetivos bien definidos para el trabajo. Pero en el segundo lugar, hay un problema con un respecto demasiado exagerado al método de la asociación libre. Hemos entendido que hay bastante personas que usan la asociación libre para defenderse de material, de temas, de afectos muy importantes en su mundo interno. Entonces, es por eso que hemos establecido más estructura con el marco, el encuadre, un sistema de técnicas que contiene la confrontación. Vamos a discutir todo eso. Pero, en general, la perspectiva que queremos comunicar es insistir sobre el gap, la diferencia entre el mundo interno del paciente y la realidad externa. Y queremos ver cómo el mundo interno determina la experiencia del paciente en el mundo. Es decir, que eso es una parte de la teoría de las relaciones objetales. Cada uno de nosotros tiene su mundo interno. Tenemos personajes en nuestra cabeza sin una conciencia totalmente clara de eso, pero son imágenes que tienen un impacto sobre nuestra manera de percibir la realidad externa. Y en las personas con trastornos graves de personalidad hay una diferencia muy importante entre las imágenes en su cabeza y la realidad objetiva. Voy a hablar más de eso. Bueno, pero para continuar con la definición, la TFP combina el enfoque dinámico sobre el mundo interno con estructura, fijación de límites y atención al beneficio secundario de la enfermedad. Eso es la parte más estructurada y es por eso que yo creo que es más eficaz. Cuando yo digo que más eficaz, son terapias que duran mucho tiempo. En general son 3 años, 5 años. La terapia más corta que yo he visto en mi experiencia personal fue 2 años. Pero al mismo tiempo trabajamos con personas en el Sistema Nacional de Salud de la Inglaterra y ellos tienen un límite de 10 y 8 meses, y ellos pueden tratar personas en
18 meses. Bueno, yo he dicho lo que dice en la segunda aquí, pero el trabajo dinámico es centrado en el aquí y ahora, para poder trabajar con los afectos y el pensamiento al mismo tiempo. Eso es decir, que trabajamos más en el aquí y el ahora que en el pasado. Cuando estudiamos, cuando hablamos, cuando interpretamos el pasado, es más intelectual, no tiene el impacto afectivo de la exploración de lo que la persona siente en el momento con nosotros. Bueno, no sé si es importante hablar de eso con ustedes, pero aquí en los Estados Unidos hay una situación en cual la mayoría, la más gran parte de los estudiantes en psicoterapia estudian la psicoterapia cognitivista conductual. Cognitivo-conductual. 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 Okay, sí. Cognitivo-conductual. Y muchos de nuestros estudiantes tienen la idea que el trabajo psicoanalítico es algo más de la historia de la psiquiatría que algo actual. Pero para mí, yo insisto con mis estudiantes sobre el hecho que el trabajo es tan interesante porque la mente, la cabeza, lo que pasa en la mente de cada persona es siempre en movimiento y en conflicto. Incluso la mente del terapeuta. Por eso es interesante. En la vida humana hay siempre conflictos entre impulsos, deseos, miedos, reglas, prohibiciones. Y la llave, lo esencial de vivir una buena vida es encontrar un equilibrio entre estas partes de nuestras mentes que son en conflicto. Y lo que me parece lo más importante es que la persona en los Estados Unidos, la psiquiatría insiste sobre tratar el síntoma, el síntoma, tratar la ansiedad, tratar la depresión. Pero eso no ayuda a la persona a vivir mejor, porque no entra en lo esencial de quién es la persona. Bueno, espero que sea claro. ¿Qué son los objetivos generales de la TFP? En la fase, y las dos fases no son muy distintas, es decir, que la fase 1 sigue en la fase 2, pero es decir, se entremezclan. Pero en la fase primera, el énfasis es en contener las conductas de acting out que sacan los afectos de la conciencia del paciente y que interrumpen el trabajo de explorar el mundo interno del paciente. En general, los pacientes limítrofes no pueden tolerar afectos intensos en sus mismos. Entonces, hacen los acting out, lo que quiere decir, toman el afecto y en vez de tener una experiencia consciente de eso, actúan el afecto sin darse cuenta de lo que es. Y la segunda fase, que es lo esencial del tratamiento, eso es resolver la difusión de identidad y desarrollar un sentido de self y de los otros que sea coherente. Voy a hablar más de eso cuando hablamos de la estructura de la personalidad. Bueno, ¿por qué aprender la TFP? Yo creo que es importante para ayudar a los pacientes con trastornos de personalidad más que tratar los síntomas, tratar la estructura de la personalidad y la experiencia subjetiva de la vida. Bueno, voy a saltar otra vez porque tenemos un tiempo limitado.
Bueno, eso fue una descripción muy corta de la TFP. Voy a elaborar eso después. Pero para mantener mi promesa de seguir el camino de la investigación, ¿qué es nuestro concepto de la personalidad? Porque hay toda una tradición de estudiar la personalidad, hay definiciones y conceptualizaciones muy diversas. Por ejemplo, hay una escuela que dice que la personalidad consiste en rasgos de personalidad. Eso es la perspectiva descriptiva. Pero para nosotros es más importante comprender la personalidad como una manera de procesar su experiencia en la vida. Entonces, en nuestra opinión, la personalidad no es algo que tenemos, es lo que somos. Es el patrón psicológico que nos define. Es la fuente de muchos síntomas y insatisfacciones. Enfocalizando nuestro trabajo sobre la personalidad, estamos tratando de dejar el foco actual sobre los síntomas y volver al foco sobre la persona en su totalidad. Para mí, eso es nuestra tarea como terapeutas. Bueno, para continuar con lo que es la personalidad, la personalidad consiste en patrones de pensar, de sentir, de motivarse, de experimentarse a sí mismo y a los otros, de manejar situaciones y desafíos, de vincularse y vivir relaciones con los otros, etc. Bueno, yo voy a pasar a una definición un poco más específica. La personalidad, eso viene de Gembeck. La personalidad es el concepto que integra todas las funciones psicológicas y las estructuras del individuo. La personalidad incluye la percepción del self y de los otros y la evaluación y la adaptación al medio alrededor. Eso es un cambio del sistema DSM, pero en el DSM-5, en el modelo alternativo, finalmente la DSM dice algo parecido a lo que Kernberg dijo desde muchísimos años, que al centro de cada trastorno de personalidad hay un problema en la percepción del self y del otro. Bueno, voy a resumir eso muy rápidamente. Hay como componentes de la personalidad. La parte más biológica, más constitucional, es el temperamento, la reactividad emocional, el ritmo de la intensidad perceptual, el ritmo de la reactividad, y eso es más biológico. Después de eso, hay el carácter. El carácter es la combinación, es el resultado de la interacción del temperamento y la interacción con los cuidadores. Eso es la internalización de las interacciones percibidas. Tal vez la percepción no es totalmente objetiva. Y esta internalización que se diferencia, es decir, que el temperamento tiene su impacto sobre la manera en que cada individuo internaliza sus experiencias. Es por eso que lo que hay en el mundo interno no corresponde exactamente a lo que pasó en el mundo externo. Entonces, voy a saltar al fin aquí. El carácter es la manifestación conductual de la identidad, las maneras de pensar, de sentir y de relacionarse con el mundo. El tercer componente de la personalidad es la inteligencia. ¿Por qué?
La inteligencia nos permite de evaluar bien o no bien lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, la inteligencia tiene su impacto sobre nuestra capacidad de percibir bien lo que hay en el mundo alrededor de nosotros. Y el componente final de la personalidad son los sistemas de valorización ética, el super yo. Pero yo digo super yo entre comillas, porque en las personas con trastorno grave de personalidad no hay un super yo bien establecido, hay un super yo fragmentado. Entonces, la personalidad es la estructura super hierárquica que implica todo eso, temperamento, carácter, estructura cognitiva y valores éticos. Bueno, voy a ahora distinguir entre una personalidad sana y una personalidad menos sana. Y los características de la personalidad sana son el equilibrio y la flexibilidad. Una definición muy sencilla del salud mental es: salud mental consiste en la capacidad de la persona de adaptarse a las circunstancias en cual se encuentra la persona. Pero si uno no tiene una personalidad bien establecida, uno no puede adaptarse bien a los cambios alrededor. Ok, las características descriptivas generales del trastorno de personalidad. Hay una rigidez de los patrones comportamentales, hay una adaptación al mundo poco favorable, hay la posibilidad de inhibición de comportamientos normales, como por ejemplo la vida sexual. Y en otras personas hay exageraciones de ciertos comportamientos, otra vez podría ser la vida sexual o la agresividad. En general pensamos en la sexualidad y la agresividad, es para simplificar un poco. En algunas personas hay una alternancia caótica entre exageraciones e inhibiciones, y lo que pasa es el desarrollo de círculos viciosos en cual la conducta un poco extraña de la persona provoca en sus relaciones con otras personas reacciones que actúan lo que hay en el mundo interno del paciente. Y es por eso que muchos de nuestros pacientes dicen que no hay un problema en mí, el problema es en el otro, es la manera del otro de reaccionar a mí, sin conciencia de la manera del paciente de provocar la reacción. Entonces, características de los trastornos de personalidad: una reducción de la capacidad de adaptarse al entorno psicosocial y de satisfacer necesidades psicológicas internas, autoafirmación, sexualidad, dependencia sana. La persona con trastorno de personalidad es como una persona prisionera en un mundo muy rígido. Bueno, en nuestro sistema hay niveles de organización de personalidad. Al nivel más alto hay una flexibilidad y adaptación normales. Al nivel un poco más bajo es un nivel neurótico en cual hay una integración de la personalidad, pero con una rigidez en un dominio de la vida psicológica. En general es una rigidez alrededor de la agresividad o alrededor de la sexualidad. Pero más bajo es el nivel borderline, que es el tema de nuestra charla. Y voy a hablar
del nivel borderline alto y del nivel borderline bajo. Y al nivel más bajo hay el nivel psicótico de organización de la personalidad. Pero voy a, en primer lugar, mostrarles un diagrama, un esquema del sistema, y después voy a describirlo. Esta figura muestra la relación entre diagnóstico estructural y prototipos de la personalidad. Hay la severidad de la enfermedad que tiene un rango desde el más leve en la parte superior de la figura hacia el nivel más extremo. Y las flechas van a indicar el rango de severidad. Eso es la figura. Entonces, al nivel más alto, a organización neurótica de la personalidad, obsesivo-compulsivo, depresivo-masoquista, histérica, como yo dije, identidad integrada, pero algo rígido. Pero en todo este nivel, que es el tema de la charla, eso es el nivel de la organización borderline, limítrofe. Se encuentra la personalidad evitativa, dependiente, sadomasoquista, histriónica, narcisista, borderline típico, narcisista maligno, antisocial, paranoica, esquizoide, hipocondríaca, esquizotípica. Y hay tantas cosas que uno podría decir, pero no podemos esta noche, esta tarde. Entonces, voy a decirles qué son las características que juntan, que hay en común entre todos estos prototipos de trastornos de personalidad que llamamos trastornos al nivel de organización borderline. Bueno, las características en común son la difusión de identidad, el sentido de sí mismo y de los otros está fragmentado, distorsionado y superficial. Las defensas de las personas son, sobre todo, hay variabilidad posible, pero las defensas más usadas en estas personas son basadas en la escisión, son defensas disociativas que no corresponden a una integración de la personalidad. Entonces hay una proyección de partes del mundo interno en vez de integración de estas partes. Es por eso que hay la difusión de identidad y hay la prueba de realidad variable. Por eso yo quiero decir que cuando hay prueba de realidad variable, el impacto de las representaciones internas, imagos internos, gracias. El impacto de los imagos internos son tan importantes que pueden desviar a la persona de una percepción verdadera de lo que pasa alrededor. Ok, voy a saltar un poco. Voy a hablar ahora porque el tiempo pasa más rápido que yo no pensé. Entonces, vamos a empezar con la teoría de las relaciones orbitales. Y en esta teoría, las representaciones internas del self y del otro son los elementos más básicos de la estructura psicológica. Esta perspectiva de insistir sobre los imagos internos de la persona nos ayuda a comprender problemas en relación al self y al otro en una persona. Es una manera de entrar en el mundo interno de la persona. Esta perspectiva nos ayuda a comprender distorsiones cognitivas en la persona y de comprender dificultades en la regulación afectiva. Esta perspectiva nos ayuda a organizar de una manera conceptual
la experiencia en la sesión terapéutica y sobre todo nos ayuda a empatizar con la experiencia subjetiva del paciente. Si podemos reconocer, aprender, darnos cuenta de lo que hay en el mundo interno del paciente, podemos empatizar con esta persona y después podemos ayudar a la persona a cambiar eso. Esta teoría permite un modelo de tratamiento cercano a la experiencia que viven juntos los dos participantes en la terapia, es decir, que lo que se investiga, lo que se mira, lo que se discute es la experiencia en común, que es percibida de una manera diferente del paciente y del terapeuta. Entonces voy a resumir algo muy importante y después voy a pasar a un resumen de lo que hay en las investigaciones. Eso se llama una diada de relación de objeto. Es una estructura en la mente que consiste en una representación de un imago del self en un estado muy estrecho. No es muy amplio. Es una representación del self con un afecto puro, sin riqueza, sin nuanza, sin complejidad. Es la angustia, el miedo, es el amor, es el deseo puro. Y con este imago del self hay un imago del otro internalizado que corresponde, es la persona que nos ama perfectamente, es la persona que nos amenaza. Y la idea es que en el desarrollo de cada individuo hay en los primeros meses y tal vez los primeros 2 años de la vida, la internalización de imagos muy exagerados y sin ninguna complejidad. Eso es antes object constancy, la consistencia del objeto. Entonces, el bebé vive en un mundo en cual lo que pasa en el momento define su estado subjetivo. Eso corresponde a la experiencia de nuestros pacientes. En contraste, cuando uno crece con un desarrollo bien, uno llega a un mundo interno. Eso es el ejemplo del mundo interno no integrado. Si el niño crece con diadas no integradas, el bebé se vuelve un joven, un adolescente, tal vez un adulto, con un mundo interno, con una separación clara y total entre las representaciones del self con un afecto negativo, eso quiere decir afecto negativo, relacionado con un objeto, otra persona que provoca en su mente el afecto negativo, pero al otro lado del mundo excepcionado hay el self con un afecto positivo puro, el amor, el cuidado puro, el otro, el cuidador perfecto. Eso es la no integración, porque en la realidad cada persona tiene su mezcla de calidades, características y afectos positivos y negativos. Y eso es un desafío para cada persona, de darse cuenta de eso y darse cuenta que eso es lo que hay en el otro. Si llegamos a la integración, vamos a tener un mundo interno en cual la representación del self contiene
rasgos positivos, característicos, afectos positivos y negativos, y las personas alrededor son de la misma manera complejos, con una complejidad y una riqueza que falta en la organización esquizoparanoide. Bueno, eso se llama, según Melanie Klein, la organización esquizoparanoide. Es esquizoide porque hay la escisión. Es paranoide porque la persona no se da cuenta que los elementos negativos existen en sí mismo. De una manera inconsciente, la persona proyecta lo que es negativo y tiene la idea que el negativo, el odio, la agresividad, existe en el otro y no en sí mismo. Eso no permite a una persona de acercarse al otro. A una persona que busca el amor, si él tiene, si la persona tiene esa organización, cuando se acerca al otro, tiene la idea que va a recibir algo de agresivo, algo de rechazante. Es por eso que hay bastantes personas que vienen a buscar una TFP con nosotros, que han hecho una terapia cognitiva conductivista. Pero con la DBT, por ejemplo, ellos dicen, yo ahora puedo controlar mis conductas, pero no puedo vivir una relación con intimidad. La intimidad falta. Creo que es que queden en la organización esquizoparanoide. Si uno quiere, y todo el camino de nuestro trabajo es ayudar a la persona de que viene con esta organización, ayudar a la persona a llegar a una organización integrada, compleja. Pero es un camino muy difícil por dos razones. Melanie Klein describió o llamó esta organización la organización depresiva. Parece irónico porque es mucho mejor que la organización esquizoparanoide, pero es depresiva esta organización porque cuando uno sale de la organización esquizoparanoide, ¿qué pasa? Uno tiene que darse cuenta que uno no va a encontrar otra persona que sea perfecta y uno no va a poder llegar a una perfección personal. Uno puede tratar de vivir su mejor, pero la perfección no existe en los seres humanos. Y eso es difícil, es sobre todo difícil personas que buscan un líder perfecto. Voy a permitirme 2 minutos sobre la política. Pero la otra razón que la organización integrada se llama la organización depresiva es que cuando hay la integración de la agresividad, la persona tiene que darse cuenta que la agresividad que hasta ahora había visto en todos los otros existe en sí mismo. Y hay una culpa de reconocer su propia agresividad. Es por eso que es un camino doloroso, pero al menos al fin uno puede vivir mejor y entrar en relaciones personales más exitosas. Pero voy a permitirme 2 minutos sobre el grupo. Desgraciadamente, los grupos sociales, antes de decir eso, yo voy a decir que en cada individuo, en mí, creo que en ustedes, hay como una nostalgia del mundo escisionado. En el modelo de la escisión, las cosas parecen claras. El bueno, es claro quién es el bueno, es claro quién es el malo, no hay ambigüedad. Es por eso que las películas
más exitosas traten de los buenos y los malos. Los equipos de fútbol, uno sabe que su equipo son los buenos, aun si pierde el match, y el otro son... Hay una nostalgia de la simplicidad de la decisión, pero no es la realidad. Pero en los grupos, los líderes corruptos pueden beneficiar del deseo de muchas personas de buscar esta estructura. Es por eso que el líder corrupto define su grupo con los buenos. Nosotros no tenemos calidades negativas. Sin los malos que vienen de afuera, nosotros estaríamos bien, sin problema. Y eso, yo me dicen que tengo que no discutir la política, pero no puedo pararme, sobre todo porque hay colegas mexicanos aquí. Y me disculpo, tengo tanto culpa de mí, no quiero que sea mi presidente, del presidente de mi país. Porque al inicio de su campaña él dijo, estamos los buenos, nuestra sociedad se sucia con las personas que entran, sobre todo de México. Son las personas que vienen con enfermedad y crimen y todo eso. Voy a decirles algo. Para mí es un hecho tan irónico que esta persona que define su pueblo como los buenos ha creado una situación en cual nosotros ahora somos los sucios, los enfermos, que no pueden entrar en otros países por la enfermedad que tenemos que él no ha podido controlar. No sé si sea claro, pero eso es mi intento. Eso es para enseñarles lo que puede pasar al nivel del grupo y es muy peligroso cuando los grupos funcionan al nivel de la decisión. Bueno, yo había preparado toda una descripción de lo que es la TFP, que empezamos con un mundo interno no integrado, en cual hay diadas que se mueven sin conectarse los unos con los otros, que en la terapia hay proyección de una diada. Y creamos con nuestro marco la situación en cual recibimos la proyección y sin cuestionar la proyección, miramos con el paciente la proyección y pensamos juntos sobre la proyección. Por ejemplo, tiene que darle un ejemplo, un paciente muy agresivo, lleno de enojo, pero sin darse cuenta. Un día, este hombre de 35 años me contó una historia muy triste de su juventud y sin intención, yo tenía lágrimas en mis ojos y él vio las lágrimas y él me dijo, usted tiene lágrimas en los ojos. Y yo dije, sí. No sabe qué decir sin decir sí. Pero él me miró muy intensamente y él me dijo, usted se burla de mí. Y eso fue este problema en la prueba de realidad. Él proyectó sobre mí una representación de una persona agresiva, sin ninguna empatía, y eso es el imago del otro que existe en su mente. Y cuando yo digo que vamos a explorar con el paciente lo que proyecta, yo no dije en ese momento, pero señor, no es la verdad, yo tengo mucho empatía para vos. Yo dije, entonces, en su opinión, yo estoy burlándome de usted.
me estoy burlando de usted. Podemos pensar eso juntos. ¿Qué sería la razón que yo haría eso? ¿Qué me provocaría de hacer eso? Es investigar lo que hay en el mundo interno para eventualmente resituar eso en el mundo interno de del paciente. Ok. Eso vamos a saltar a las estrategias. La primera estrategia es lo que yo acabo de decir. Definir la relación de objeto dominante. Yo dije a este hombre, entonces lo que tenemos aquí, usted se siente que yo soy una persona sin ninguna empatía que me burla de usted. Eso es definir la relación de objeto. Yo les doy un ejemplo un poco fácil. El trabajo puede ser un poco, mucho más sutil, pero no tenemos el tiempo. Pero eso es el trabajo. Lo que pasa entre nosotros en el momento. Porque en momentos diversos, la diada que va a estar activa en el momento va a cambiar de una diada al otro. Bueno, la segunda estrategia es observación e interpretación de la reversión de roles. En este caso, el hombre estaba, él, lleno de agresividad hacia mí, pero él no pudo ver su agresividad. Y con el tiempo, yo pude mencionar momentos en cual había evidencia de su agresividad hacia mí, que él actuaba sin darse cuenta. Eso es algo que para mí representa la reversión de roles. El hombre es el paciente. La sombra es una persona. No sabemos lo que es la característica, qué son las características de la sombra. Tal vez es una persona muy benigna, pero el paciente piensa que la otra persona grita a él, pero el paciente dice, y gritando, a mí no me grite. Y en la situación clínica, la intervención sería de llamar la atención del paciente a su manera de hablarnos y de ver si él podría un poco tomar conciencia, llegar a una conciencia de lo que hay en sus maneras de actuar con nosotros que no entran en su conciencia. Y la última, ¿verdad?, estrategia es observar las evidencias de cada parte del mundo excepcionado. Es decir, que hay partes con afectos agresivos puros, hay partes con deseos libidinales puros. Con el tiempo vamos a ver ejemplos en la interacción del paciente con nosotros de cada parte de este mundo interno. Vamos a llamar la atención del paciente a las dos partes de su mundo interno. Vamos a interpretar por qué no se puede conectar los dos. Ok, voy a entrar en la discusión. Es decir que si ustedes quieren reunirnos otra vez, hay material. Ok, eso es la revista de la investigación. No tengo mucho tiempo y desgraciadamente esta parte es en inglés. Voy a tratar de traducir. Y esto viene sobre todo de mi colega Ken Levy, porque él tiene una capacidad de investigador que yo no tengo. Hemos obtenido dinero de muchas fuentes, no sé lo que pasa en sus países, pero desgraciadamente es importante el dinero para las investigaciones. Voy a referirme al nivel, a la jerarquía que hemos discutido
de los niveles de evidencia. En primer lugar, hay estudios, investigaciones que hemos hecho con, hace 20 años, personas en México de pre-post, de hacer la comparación entre el estado del paciente antes y después del tratamiento. Pero después hemos hecho dos investigaciones de prueba aleatoria. Entonces, ok, eso es tal vez para mañana, porque habrá una discusión mañana más detallada de la investigación. Hay conceptos en la investigación muy interesantes, pero no tenemos el tiempo. Por ejemplo, efficacy en contraste a effectiveness. Voy a discutir eso mañana. Bueno, aquí tenemos three uncontrolled studies. Es decir, las primeras investigaciones de la TFP, nosotros y nuestros colegas en México han hecho estas investigaciones sin grupo de control, pero con la comparación de antes y después. Y yo puedo mandarles estas investigaciones si les interesa. Pero para resumir, en cada investigación había mejora o mejoramiento en los casos. Pero más serio estaban la efficacy, es decir, que eso son las investigaciones más de mejor calidad. Y para darles una lista completa, antes de nuestras investigaciones había en Holanda una investigación hecha para personas que no estaban de nuestro grupo, que estaban de un departamento de psicología más de un modelo cognitivista conductual, y ellos han puesto la TFP como su grupo de control, y ellos han visto progreso en cada grupo, pero en su como análisis de los resultados, ellos han visto un mejoramiento más importante en el grupo que recibió lo que se llama schema therapy, la terapia de los esquemas. Entonces, yo tengo publicado en la revista una crítica de esta investigación, si les interesa. Pero para pasar a nuestras investigaciones, había en primer lugar la investigación hecha aquí en Nueva York y después de esta, la investigación hecha en Alemania y Austria. Y lo que fue, y para esta lista muy breve, voy a insistir sobre lo que hay en nuestra investigación de Nueva York, que es diferente de la gran mayoría de las investigaciones sobre la psicoterapia. En general, las investigaciones miran los resultados al nivel de los síntomas y no al nivel de los procesos psicológicos. Entonces, en nuestra investigación hemos hecho lo que hacen los otros, la investigación de los síntomas, pero después, al nivel más, para mí, bajo, más importante, hemos analizado lo que pasa en la manera
de la persona de pensar y procesar lo que pasa en su vida. Es importante, sobre todo para los estudiantes que están en este grupo. Si ustedes quieren investigar una psicoterapia psicoanalítica, es un desafío muy grande porque es mucho más difícil investigar de una manera objetiva conceptos sutiles de psicoanálisis como las defensas, proyección, integración psicológica. Es mucho más fácil investigar los síntomas. Hay muchos instrumentos para medir la depresión. Hay muchas maneras de saber el número de intentos de suicidio, el número de actos autodestructivos. Pero, ¿cómo medir un cambio en la manera de pensar, en la manera de procesar las informaciones que recibimos del mundo externo? Entonces, voy a terminar con una mirada muy breve sobre eso. Bueno, en nuestra investigación había 90 personas y había la randomización a 3 modelos de tratamiento: la TFP, la DBT, la Dialectic Behavioral Therapy, y un modelo de psicoterapia de apoyo, una psicoterapia psicodinámica, pero más de apoyo que la TFP. Entonces, esta terapia de apoyo no entraba en las interpretaciones de la transferencia y no tenía como objetivo la integración fundamental del mundo interno. Y en el análisis de los síntomas hemos visto, y no fue una sorpresa, porque cada modelo tiene su valor. Es importante, y en este sentido, esta investigación fue al nivel más alto porque los grupos de control estaban de buena calidad. Y en nuestros análisis había mejoramiento en la intensidad de las ideas de suicidio solamente en la TFP y en la DBT, no en la psicoterapia de apoyo. Había mejoramiento en el enojo y en la impulsividad, esta vez en la TFP y en la terapia de apoyo, pero no en la DBT. Eso, nuestra hipótesis es que tenemos en la TFP una manera de conceptualizar la agresividad que no existe en la DBT. Y había un mejoramiento en la agresividad directa y verbal solamente en la TFP. Eso fue algo que correspondía a nuestras expectativas. En otro análisis había mejoramiento en la depresividad, en la ansiedad y en el funcionamiento interpersonal en los 3 grupos, pero había mejoramiento en la irritabilidad solamente en la TFP. Ok, eso es el análisis de los síntomas, pero esos son los resultados de Europa. Pero llego ahora a lo que pasa en el dominio de los procesos psicológicos. Y en nuestra investigación hemos usado el instrumento que se llama the Adult Attachment Interview, la entrevista de apego de adultos. Y con este
instrumento se puede analizar la calidad del apego, el nivel del funcionamiento reflexivo y también la coherencia de la, del narrativo de la persona. Eso, esta diapositiva habla de la coherencia narrativa. Y lo que fue impresionante para nosotros, y eso es la diapositiva que les da el resumen, es que en el análisis del funcionamiento reflexivo, fue solamente en la TFP, solamente en la TFP que había una aumentación significativa en el funcionamiento reflexivo y en el dominio de la coherencia narrativa. Otra vez, fue solamente en la TFP que había aumentación significativa en la coherencia del narrativo. Y para volver a la, al problema, al tema que yo mencioné hace algunos minutos, ¿cómo medir la integración de la persona en su mente? Nosotros pensamos que, por ejemplo, la coherencia del narrativo representa un lado, un aspecto de una integración interna. Podemos pensar al mismo tiempo que la capacidad de reflexionar bien podría corresponder a una integración. Y yo no tengo la diapositiva aquí, pero había en los otros tratamientos no había ninguna persona que pasó de un estilo de apego de inseguridad hasta un estilo de apego seguro. Pero en la TFP había personas que han pasado de un estilo de apego inseguro hasta un nivel de apego, un modelo, un estilo de apego seguro. Y otra vez podemos hacer un argumento que un estilo de apego seguro corresponde probablemente más a un mundo interno integrado en contraste a un mundo interno excepcionado y no integrado. Me disculpo por la rapidez de la presentación, por haber tenido que saltar muchas cosas, pero queremos ver las preguntas del grupo, entonces voy a parar de compartir la pantalla y vamos a ver lo que son sus preguntas. Muchas gracias, Frank. La verdad que un placer. Los comentarios en los chats. ¿Me escuchan? Sí. Sí, porque mi internet estaba un poco inestable, entonces no sé si me estaban escuchando bien. En los chats aparecen, bueno, muchos comentarios muy lindos de que es muy claro, el español es muy claro, que la articulación entre clínica e investigación es excelente. Y bueno, hemos recibido algunas preguntas que yo fui anotando y tengo algunas aquí, algunas fui contestando y, por ejemplo, había una que la contestamos entre Mónica y yo, contesté por un lado y Mónica después en el chat por otro, que es sobre la imago, a qué se refiere con el término. No sé, Frank, si usted quiere explayarse sobre eso, porque nosotros hicimos referencia al concepto psicoanalítico de imago, y Mónica lo explicitó también por chat. No sé si específicamente hace falta aclarar algo más con respecto a la TFP y a las patologías, a los trastornos límites de personalidad, o le parece que ya es suficiente con la aclaración del término psicoanalítico. Después tenemos... Sí. Tal vez voy a decir dos palabras. Es decir que en nuestros textos hablan más de representación interna. Para mí,
una palabra en inglés que corresponde un poco mejor porque tiene un poco más sentido es image, porque es como imagen visual. No sé si en castellano imago tiene la misma connotación como en inglés, porque en inglés imago tiene una asociación con la teoría de Jung, de Carl Jung. Entonces, yo no hablo de imagos en el sentido de Jung, porque son imagos un poco incomunes entre personas. Colectivas, claro. No hablo de imagos colectivos, son imagos, imágenes. ¿Hay una diferencia entre la palabra imagen y imago? No, se usa como representación, la representación de, en imágenes que a veces son, y Freud la usa también como a veces distorsionadas por la idealización, etcétera, etcétera. Okay, entonces, creo que esa distorsión era la que usted hacía referencia en el marco de estos trastornos, o sea, que hay una mayor idealización, ¿no? Distorsiones en esas imagos, depende de cómo sean integradas, de cómo sean conformadas esas representaciones internas. Exactamente. Sí. Sería eso. Hay otra pregunta que hay varias. ¿Alguna vez dice, alguna vez tuvo un paciente de habla hispana? Si la respuesta es afirmativa, pregunta si esto modificó algo la transferencia con el paciente. Entonces, es Abril Minetta, que creo, Minota, no me acuerdo bien, creo que es Abril es quien preguntó, y yo le pregunté un poquito más si se refería a que el trabajar con un paciente en otro idioma o que habla otro idioma incide en esos aspectos transferenciales, transferencia y contratransferencia, y me dijo que sí, que se trataba de eso. Ajá. Sí, porque ustedes tienen un desafío que no tenemos en inglés. En inglés todo el mundo es you, no hay tú y usted. Pero nosotros tenemos algo parecido en la decisión de si uno va hablando con la persona, decir su prenombre o su apellido. Es decir, que en mi país es muy común que toda la gente habla al otro como Frank o Mónica o Irene, pero para mí el contacto en la terapia es un contacto profesional, y lo que me pasó es una persona llega para la primera sesión de evaluación y me saluda y dice: ¿cómo estás, Frank? Y eso pone un problema porque no estoy en una situación de familiaridad con él. Entonces, yo le... No voy a entrar en todos los detalles, pero eso es inmediatamente un terreno para investigar, pero no podemos investigar sin un encuadre. Pero creo que hay algo de paralelo y encastillado con tú, usted, etcétera, y hay maneras finas de trabajar esos temas, es siempre con un respeto por el paciente, porque no es para rechazar al paciente, pero es para comprender su experiencia. Para mí es curioso que un paciente viene a un doctor diciendo: Frank, en primer lugar, si yo voy a mi dermatólogo, yo no voy a decir: hola, Carlos, pero todo es material, es una fuente de investigación. Exacto. Después está Estivalis Jiménez, o Estivalis, perdón si pronuncio mal los nombres, que no son tan comunes de repente en Uruguay. ¿Qué diferencia existe entre la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia focalizada en la transferencia? Sí, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, ¿se llama así? Cognitivo-conductual. Ok. Cognitivo-conductual. Y un ejemplo que yo describí de la persona que miró mis lágrimas y decidió que yo estaba burlándome de él. Lo que hacen
en la terapia cognitivo-conductual es corregir la distorsión y aprender a la persona. Pero no es verdad, usted parece tener en su mismo un patrón de pensar. Y en esta terapia identifican patrones de pensar para corregir los patrones de pensar. Y si eso funciona, no tengo ningún problema con eso. Pero en mi experiencia con los pacientes con trastorno de personalidad al nivel borderline, el problema es más profundo, porque el problema no es solamente en la idea, en el pensamiento, es en el afecto. Entonces, yo no puedo aprender a una persona que piensa que todo el mundo tiene una actitud negativa hacia él. Yo no puedo aprenderle a pensar de una manera diferente. Yo puedo decirle, pero no es la verdad. Por cierto, no tengo ninguna intención de burlarme de usted. Y en verdad, yo estoy con una empatía por su tristeza como niño. Yo podría tratar de corregir, pero aún al mejor, esta persona va a decidir que yo, Dr. Yeomans, no soy una persona con malas intenciones, pero él no va a trasladar esta comprensión a las otras personas. Entonces, cuando el terapeuta que hace el modelo cognitivo-conductual dice, pero no es el caso, vamos a mirar juntos su esquema de la persona que se burló de usted y vamos a aprender que no es adecuada, que no es la verdad. Nosotros en la TFP entramos en el mundo, aceptamos la proyección y queremos saber qué es la experiencia afectiva de la persona con nosotros en este momento. Entonces, mi estrategia es decir, no es decir, es falso lo que dice, no es decir, es correcto lo que dice, es decir, pero es una impresión de mí que pienso es importante de reflexionar juntos. Si yo estoy burlándome de usted, ¿qué me provocaría de hacer eso? ¿Qué habría en mí o en la situación? Pero usted, en verdad, es una persona, es el paciente que dice, usted es una persona sádica. Entonces yo continuaría en la exploración. Pero eso es algo muy difícil, es una situación tan complicada. Usted vino a buscar ayuda con un terapeuta y usted encuentra, en vez de un terapeuta que quiere ayudarle, una persona sádica. ¿Qué podemos hacer? Eso es entrar en algo que llamamos la confrontación, porque hay elementos de su experiencia que son contradictorias, y hemos de entrar en la contradicción y de llamar la atención a su mente consciente para reflexionar las contradicciones. Y cuando la persona nos entra en la investigación y la reflexión con nosotros, no es una experiencia que nosotros corregimos su error, es que él, investigando las partes diversas de su mundo interno, se da cuenta que es más complicada que lo que pensó al empezar, al inicio. Nicolás Labe pregunta, hoy en día existen varias críticas al considerar la metodología de los RCT
como gold standard para estudiar psicoterapia, incluso cuyo objetivo busca responder a ¿es efectivo o no? Me pregunto si en las proyecciones de estudio en TFP existen metodologías para estudiar el proceso mismo de la terapia, es decir, procesos de cambio, episodios de estancamiento, rupturas de alianza, etc. En fin, metodologías que nos permiten responder, que nos permitan responder a la pregunta de ¿qué hace efectiva la TFP y cómo es efectiva la TFP? Hay una segunda parte. Además de la función, sí, te pregunto todo, Nicolás Labe, muy bien. Además de la función reflexiva, ¿qué otros factores mediadores han encontrado en el estudio de TFP? Ok. Es decir que eso es el desafío actual de ir más allá de los RCT y trabajar al nivel de los moderadores y mediadores. Y es nuestro equipo está haciendo partes de ese trabajo, pero eso es mi problema en esta charla. Yo no soy investigador, soy clínico. No es todo lo que yo digo de la investigación. Yo lo repito de mis colegas. Entonces, yo puedo preguntar a mis colegas que hacen estas investigaciones de mediadores y, la otra cosa, moderadores, para ver el estado actual. Pero hasta ahora hemos estudiado el estilo de apego, el funcionamiento reflexivo, la coherencia narrativa, y no sé si hay otros estudios de este tipo, pero yo sé que hay algo que va más allá de lo que yo puedo decir ahora, y yo podré tratar de informarme para mañana, si Nicolás va a participar mañana. Pero estoy de acuerdo con él que el trabajo más interesante es al nivel de los moderadores y mediadores, pero es mucho trabajo, es por eso que es lento el progreso en este dominio. Uh-huh. Hay varias preguntas, pero quería mencionar, Frank, que dice, Brenda Dorfman dice, felicitaciones por lograr amalgamar conceptos teóricos complejos o a casos clínicos que evidencian lo que teoriza. Aldo Tomasini dice, muy buena jornada, felicitaciones, me interesa mucho. Me interesan mucho esas investigaciones que está mencionando con estudio pre, post y sin grupo control. ¿Podrían enviarla o si llega a dar el tiempo a mencionarla un poco más? Hay muchos comentarios muy positivos, pero hay una pregunta que estaba por acá sobre qué otros autores de la Ego Psychology. La voy a buscar por acá abajo. Sí, yo podré mandar los artículos sobre las investigaciones pre y post, y ustedes pueden mandar eso a todos los participantes. Sí, sí. Quizás hay otra pregunta, dice, desde México, muy agradecido de la existencia de estos foros que sean compartidos. Y pregunta Manuel Valderrama, en la práctica clínica, ¿cómo recomienda medir la función reflexiva, la cual parece ser un área de impacto importante con el tratamiento de la TFP? Disculpe, yo estaba leyendo algo. ¿Qué fue la pregunta? En la práctica clínica, ¿cómo recomienda medir la función reflexiva, la cual parece ser un área de impacto importante con el tratamiento de la TFP? Qué buen grupo, porque las preguntas son muy buenas. Medir el funcionamiento reflexivo es difícil.
Y sí puedo permitirme una crítica de nuestros colegas en Inglaterra, porque como ustedes, muchos de ustedes saben, el concepto del funcionamiento reflexivo viene de la escuela de la mentalización y Fonagy y Bateman han hecho buenas investigaciones de la terapia basada en la mentalización, pero y con mejoramiento y buenos resultados, pero no han medido el funcionamiento reflexivo, si había cambio en la mentalización. ¿Por qué? Ellos nos han dicho, porque estamos en diálogos con ellos nos han dicho, es tanto trabajo medir el funcionamiento reflexivo. Y en nuestra investigación fue necesario hacer una entrevista de apego de adulto con cada persona en la investigación. 90 personas. Si ustedes conocen esa entrevista, la entrevista dura al menos una hora y media, pero el análisis de cada entrevista tiene que transcribir para estudiar, y son horas de trabajo, y con los datos de esta entrevista, hay manera de medir el funcionamiento reflexivo, pero ustedes no van a hacer eso en su trabajo clínico. Entonces, el mundo de la investigación, hay un equipo que está tratando de desarrollar un método con computadora que hace eso con la transcripción de la sesión. Es mucho más fácil, pero necesita la transcripción. Porque son mis colegas Eric Fertag, si ustedes conocen Eric Fertag, que ha trabajado mucho en México. No sé si él vino en Uruguay o Chile. Él vino en Chile al menos una vez. Pero de todas formas, Eric Fertag, Karen Ensi, que vive en Canadá, estas personas están trabajando en una metodología más fácil para medir el funcionamiento reflexivo. Pero no hay instrumento para medir eso. Mi opinión personal es, si uno hace un trabajo clínico con las personas, es la capacidad, se puede sentir, se puede observar cuando la persona, su paciente, empieza a observarse, cuando hay comentarios como el paciente que dice, yo estaba sobre el punto, si se dice, de enojarme con mi jefe, pero me di cuenta que su comentario no fue una crítica, fue una sugerencia. Me di cuenta, según nuestras sesiones, que mi tendencia es de recibir cada comentario de cualquier persona como una crítica, cuando tal vez no es una crítica, es una idea. Una idea no corresponde todo el tiempo con una crítica. Y eso es la manera cuando la persona empieza a observar y comentar y usar el trabajo que hemos hecho juntos. Mm-hmm. Okay. A propósito de eso, ya estamos sobre la hora, pero si podemos usar unos minutos más. Ana Luz Protezoni de Uruguay, justo la directora de la carrera de licenciatura de nuestra facultad, dice algo respecto a los autores que recién mencionó.
y el apego. Dice, ¿es posible pensar que los pacientes con mejor posibilidad de apego seguro y capacidad de mentalización, reflexividad, sean los que obtienen mejores logros en la TFP? Eso es una buena pregunta y hubiera sido nuestra hipótesis, pero no fue el caso. Hemos encontrado personas con una capacidad muy baja de funcionamiento reflexivo que han hecho progreso y que han hecho progreso en la augmentación del funcionamiento reflexivo. En este sentido, nuestra conceptualización, y eso es muy importante porque hay perspectivas distintas sobre la falta de mentalización, la falta de capacidad de funcionamiento reflexivo. Y la pregunta es siempre la pregunta en muchos áreas de trabajo en la terapia. ¿El problema es un déficit, es una falta de la capacidad o es un conflicto, es una defensa? Y creo que hay las dos, pero hemos descubierto, al menos en algunos pacientes, que la falta de la capacidad de funcionamiento reflexivo es una defensa contra la reflexión. Porque pensar quiere decir entrar en áreas de la mente, del mundo interno, muy angustiosos. Entonces, para evitar el contacto con estos afectos, hay el rechazo de la reflexión. Es un rechazo en vez de una falta de capacidad de la reflexión. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Hay más preguntas y son todas interesantísimas. Yo las leo, y no sé si se podrán responder ahora o podemos encontrar la forma de ir como incorporando las respuestas y alcanzándoselas. Las voy leyendo, pero por ejemplo esta me da la sensación de que se puede ir como respondiendo en otro momento. Dice, ¿cómo se podría, Magdalena Herrera dice, cómo se podría definir brevemente la diferenciación entre apego y relaciones objetales? Después Jimena Rojas Cortés dice, hola, me gustaría que pudiese aclarar que si lo que se busca con este modelo de terapia es modificar la estructura u organización de personalidad. Sobre lo mismo, que es una pregunta que siempre hacen los pacientes, es que si su trastorno de personalidad límite tiene cura, es decir, que si dejan de tener el trastorno de personalidad límite. Ok, voy a responder a las tres preguntas, pero después tenemos a cerrar la sesión. Ok, si yo entendí, la primera pregunta es muy buena. ¿Qué es la relación entre la teoría de las relaciones objetales y la teoría del apego? Uh-huh. Buena pregunta. Mi colega Diana Diamond, mi colega Ken Levy, mi colega en Alemania, Anna Buchan, son especialistas de la teoría del apego. Y hay muchas cosas similares, muchas similitudes, pero no todos. En primer lugar, y Otto Kernberg insiste sobre eso, la teoría del apego se focaliza en un aspecto de la vida interna de los pacientes. Si uno lea las obras sobre la vida mental, por ejemplo, si ustedes conocen Panksepp, a Jan Panksepp, que fue un colega de nosotros, él insiste sobre, cámara de, hay una serie de sistemas neurológicos que tienen un impacto sobre el funcionamiento psicológico. Y
el sistema de apego es un solo entre otros sistemas. Entonces, el sistema de apego no incluye el impacto del sistema sexual, del sistema agresivo de fight flight, por ejemplo. Entonces, pensamos que la teoría del apego nos da mucho, pero tiene límites. Y en la teoría de relaciones objetales tratamos de incluir los otros sistemas neurobiológicos. Eso es una respuesta parcial, pero es una pregunta muy buena, muy complicada. Si yo entendí la otra pregunta, la segunda fue si tratamos de cambiar la estructura o la organización. ¿Eso fue la pregunta? Pero eso fue un problema de mi comunicación, porque para nosotros la organización de la persona es sobre todo basada sobre la estructura. Entonces, si uno tiene una estructura no integrada, eso es la organización, es decir, eso pondría a la persona en al nivel borderline de la organización de la personalidad. Es una pregunta que me da una razón de reflexionar, porque la persona que preguntó eso podría decir, preguntarme, entonces, ¿por qué hay los dos conceptos? Si los dos conceptos son tan parecidos. Voy a reflexionar sobre eso, porque es una buena pregunta, pero en nuestra terminología, estructura y organización son muy parecidas. La última, no, vamos a terminar con la última, porque es una buena pregunta. Y no hablé de eso, porque es una pregunta complicada. Si hay cura. Nuestra experiencia como grupo incluye terapias con muchísimas personas. Y eso es un tema de investigación. No podemos decirles por qué, pero hay personas en cuales hemos visto cura. Pero no es la más gran parte. Y en la más gran parte hay mucho mejoramiento, pero sin una integración total. No sé qué son las características del paciente y del terapeuta que se combinan para poder llegar a una cura. Por ejemplo, yo pienso en una persona que estaba paciente bastante grave, que ahora es un colega nuestro y no da ninguna impresión de un problema limítrofe. Pero para responder, yo no tenía tiempo para darles la lista de los factores prognósticos, porque es importante los factores prognósticos, hay factores prognósticos negativos. Mi impresión es cuando empiezo con un paciente, yo quiero tener como objetivo la integración. Con el tiempo, yo voy a ver si es posible o no. Pero para mí es siempre el objetivo inicial. No llego a eso con todos mis pacientes. Y yo vi un comentario, si hay un seminario. Eso es una buena pregunta, porque en la Sociedad Internacional de la TFP, una función de esta organización es organizar seminarios. En el momento no tenemos seminario
No tenemos un seminario de formación total. Esta sería una buena idea. Hay un seminario de 2 días que yo voy a hacer por internet con Yves Callagore en noviembre y yo podré mandar las informaciones, pero un seminario de 2 días no es una forma. Pero ustedes pueden decidir si quieren más formación como seminario o una formación total consiste en una serie de seminarios y después una experiencia de supervisión de casos. Y si Irene Barros me permite, yo podré mandar las informaciones sobre estas experiencias a ustedes por la lista que ella tiene. Sí, cómo no. Pero por el momento es el momento de cenar aquí en Nueva York. Pero ustedes también, pero ustedes cenan más tarde que nosotros. Estoy muy contento con esta posibilidad. Agradezco mucho a Irene Barros, Monica Island, por su organización del evento. Algunos creo que es limitado mañana por los estudiantes en la facultad a Montevideo. Entonces vamos a reunirnos las personas de Montevideo. Pero para las otras personas, espero que ustedes van a beneficiar de alguna posibilidad de formación en el futuro. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, profesor Yeomans. La verdad que fue un placer. Es imposible, bueno, quedaron preguntas, pero está muy bueno porque nos da la posibilidad de seguir adelante y de armar otras cosas. Hay muchas gracias, gracias, qué habilidad. Realmente son como muchos elogios y muchas gracias a un placer escucharlo, aparece acá, a la capacidad de transmisión que tiene, la claridad y bueno, y esa experiencia clínica. Porque bueno, una de las cuestiones que nosotros hemos visto en el campo de la clínica, nosotros tenemos una maestría académica, un doctorado en psicología, es esa dificultad a veces de poder articular la investigación con la clínica, ¿no? Y bueno, esto es una posibilidad muy rica, además de que no está demasiado desarrollado en nuestro medio la temática de trastornos límites de personalidad, y es una problemática que en la clínica aparece reiteradamente, y nosotros tenemos que construir herramientas para poder dar respuesta a eso. Así que realmente por todos lados esto ha sido muy beneficioso, ¿no? Este intercambio realmente es muy potente. Así que les damos las gracias a todos los participantes. Quizá mis compañeras de panel quieren saludarlos también. Profesor, nos vemos mañana, los que están inscritos en el seminario. Aclaro que el seminario está, si ya no tiene el cupo cerrado, lamentablemente, está a tope. El link lo encuentran en la página de Facultad de Formación Permanente, porque hay doctorandos, hay maestrandos inscritos, pero hay un cupo, aparte, que era bastante amplio, para formación permanente, pero creo que ya está topeado. Lamentablemente, nosotros no podemos abarcar más con el curso de formación permanente, pero sí lo que podemos plantear es que tenemos el deseo y la intención de seguir, capaz que no este año, sino el año que viene, de hacer otras actividades como esta. Así que le doy la palabra a mis compañeras si quieren saludarlos. Muchas gracias, Fran, como siempre. Le doy la palabra a mis compañeras ahora. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Frank, muy claro como siempre, y creo que a todo el mundo le gustó la presentación, muy claro como siempre, Frank. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Okay. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Irene. Gracias por el esfuerzo y la organización, excelente. No, por favor, gracias a todos los que me acompañaron, los que nos acompañaron en esta instancia. Hay gente que está preguntando, y todavía están acá, de poder participar, aunque sea como oyentes en el seminario, porque realmente el cupo para inscripción ya está cerrado. El tema es que eso es una decisión que yo no voy a poder tomar sola, porque es como que desborda nuestras posibilidades. A mí me encantaría darle cupo a todos los que están acá, pero es como que tenemos un límite
para poder abarcar en formación permanente con los asistentes, ¿no? Claro. Y bueno, quedará para el año quedará que para viene. Otra. Les agradecemos su asistencia, y realmente la verdad que el intercambio fue riquísimo, así que los esperamos en otras instancias. Si quieren comunicarse con nosotros a través de la página web o a través de nuestros correos, están, por lo menos el mío, lo encuentran a través de la página web, cuando van a Maestría en Psicología Clínica. Si quieren comunicarse conmigo, yo mañana temprano ya voy a estar conectada. Cualquier duda, trataremos de contestar. ¿Está? Que aquí se quieran formar, TFP Uruguay está dando cursos y seminarios también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahí es donde ustedes pueden plantear, si me escriben yo les puedo dar la información o les puedo brindar los correos electrónicos de ustedes. Claro, sí, porque creo que hubo gente que preguntó. ¿Sí? Acá están preguntando, yo tengo que mandarles el link específicamente a los que están inscritos en el seminario, se los voy a mandar en el correr de la mañana, espero poder hacerlo, porque me tienen que mandar la lista de todos los inscriptos de las tres categorías, maestría, doctorado y formación permanente. Y ahí yo les envío el link para que puedan entrar a la sala virtual del Salón de Actos de la Facultad. Así que el link yo les escribo acá. Irene, alguien está preguntando si es a la misma hora. Es a las 6. No, es a las 18 horas de Uruguay. Va a haber un 18. Es de 18 a 22, porque como es un curso que es para posgrados también, son 4 horas. Va a haber un break. Va a haber un break, por supuesto, porque 4 horas de corridas en plataforma virtual me parece que no es muy recomendable. Así que ahí va a haber un break a la mitad y después se volverán a reconectar. No salgan de la plataforma y se vuelven a conectar. Pero mañana nos vamos a ver todos los que estemos anotados. Yo también estoy anotada. Así que descansen. Buenas noches. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Hasta mañana.